Eastern Cape, South Africa, here is the reigning and undefeated IBF International Light Flyweight Champion, Sivanati, the special one, Nonchinga. Campeón mundial de peso mini mosca, el sudafricano Sivanati Nonchinga era la gran promesa del boxeo africano de la actualidad. El apodo del boxeador de Nonchinga es literalmente el especial. Sivanati, el especial Nonchinga. Con apenas 24 años de edad, el africano mantiene un impresionante récord profesional de 12 peleas, 12 victorias, 9 de ellas por la vía del knockout. Se suponía que Nonchinga sería el nuevo gran referente de todo el continente africano, el nuevo Asuma Nelson, un peleador que sería reconocido a nivel mundial. Sin embargo, sus manejadores cometieron un error. Lo hicieron pelear en contra de un mexicano. El campeón africano Sivanati Nonchinga mantiene un récord impecable. Sin embargo, sus mejores victorias habían sido las más recientes. En sus dos últimos combates, el campeón había vencido a dos rivales que se encontraban antes invictos. Nonchinga viajó a México y venció al en ese entonces invicto Héctor Flores, y luego venció al en ese entonces invicto Regis Yuganov en su natal Sudáfrica. El campeón venía enrachado, y como premio se ganó la oportunidad de pelear en la cartelera principal de un evento de boxeo en un casino en la ciudad de Monte Carlo, uno de los eventos más importantes del año para la empresa promotora de boxeo Matchroom Boxing. Y para que el campeón se luciera, le consiguieron un rival que fuese fácil de vencer, un peleador con un estilo de pelea que se prestaría para un combate entretenido, pero que al final no tendría las cualidades para poner en aprietos al campeón. Cometieron el error de ofrecerle la pelea a Adrián el Gatito Curiel. También con 24 años de edad, Curiel ya tenía muchas más peleas que el campeón del mundo. Sin embargo, Curiel ya había probado la derrota en varias ocasiones. Curiel tiene un récord de 23 victorias, 4 derrotas y un empate. Todas sus peleas habían sido en territorio mexicano. Nunca se había enfrentado a algún rival extranjero. Pero lo que más resaltaba del récord profesional del Gatito era que de sus 23 victorias, solamente 4 las había ganado por la vía del knockout. Es decir que en teoría, Adrián Curiel no tenía poder en sus puños. Prácticamente eligieron a un rival con un buen número de victorias, pero que nunca se había probado contra nadie de clase mundial. Un rival que aunque le fuese bien en la pelea y llegase a conectar buenos golpes, no lastimaría a nadie de buen nivel. Lo que intento decir es que llevaron a Adrián Curiel hasta Monte Carlo para que el campeón del mundo se luciera en contra de él. Las apuestas estaban totalmente a favor de Nonchinga. Una victoria al mexicano era impensable, y una victoria por nocaut era imposible. Pero el 4 de noviembre del 2023, la pelea comenzó. El combate despegó con Nonchinga utilizando su jab, trabajando la distancia, aprovechando su mayor estatura. Curiel era quien iba hacia adelante buscando la pelea, pero el campeón con un increíble nivel de boxeo estaba contragolpeando mientras caminaba hacia atrás. Era claro que el africano tiene una técnica más depurada que la del retador mexicano. With the last of the action before Joe Cordina makes his appearance to defend his IBF super featherweight title. Here it's Sive Nonchinga, the brilliant young South African against Adrián Curiel of Mexico, both of them 24. Super excited by Nonchinga. Quality class, which is very rare to be totally honest at the world class level. He's excellent, he really is. 12 wins on his record so far, 9 of those have come inside the distance, although noticeably the last 3 have all gone 12 rounds, 2 of those world title fights. What's so impressive, though he's only had 12 fights, when you've seen literally everything there is to see title fights. What's so impressive, though he's only had 12 fights, when you've seen literally everything there is to see in those 12 fights. Lion stoppages, he had the absolute awesomeness, showed heart, courage, will to win like no other against Flores. His first defense. Great. Encountered so many problems that we've seen that he has what it takes.
El segundo asalto comenzó muy parecido al primero, Curiel siendo el agresor, buscando la pelea a la corta distancia, mientras que el campeón intentaba ser elusivo y contragolpear al mexicano. Y después de un minuto en ese segundo round, lo impensable sucedió. Después de conectar un volado de poder, ejecutado a la perfección, Adrián El Gatito Curiel se convirtió en el nuevo campeón de la Federación Internacional de Boxeo de los pesos minimosca, una de las victorias más importantes del boxeo mexicano en todo este año. Gatito dijo lo siguiente después de su increíble victoria: he cumplido mi sueño. Yo le dije a mi mamá, tú tranquila que esta noche no me gana nadie, nadie. Venía motivado, lo soñé desde que entré al box a los 6 años, creo que alguien allá arriba está muy orgulloso de mí. Adrián Curiel se presentaba como víctima ante el sudafricano invicto en 12 peleas, sin embargo, el mexicano hizo un análisis perfecto y simplemente estaba esperando el momento oportuno para tirar ese explosivo volado, y comentó que ese golpe lo venía practicando en el gimnasio después de analizar bien a su rival. Esta es la historia de un sueño. Nadie creía en él. Literalmente le dieron la pelea porque nadie creía que pudiese ganar. Pero ahora que es campeón, ¿qué les gustaría ver para el Gatito Curiel ahora? Es probable que le ofrezcan la revancha en contra del sudafricano, pelea donde el mexicano debería ganar buen dinero. ¿Pero les gustaría ver la revancha? ¿Creen que Curiel pueda repetir la dosis del knockout?